Muy buenos días, señoras y señores, y sean todos muy bienvenidos a este programa que hacemos con mucho cariño, con mucho amor, desde Radio Zona X, llamado Libertad en Serio. Hoy día tenemos un tremendo programa y aprovecho de darle las gracias a Radio Zona X por tenernos aquí una semana más, después de la semana de Fiestas Patrias, que espero todos los aquí presentes hayan disfrutado, al igual que ustedes en la casa. Primero que todo, voy a nombrar a las personas que van a estar con nosotros el día de hoy. Acá tenemos a Álvaro Concha, quien es presidente del Partido Libertario. Lo tenemos aquí en la punta de la mesa. ¿Cómo estamos, Álvaro? Hola, Nicolás. Espero que todos hayan pasado un genial 18 de septiembre. Y un saludo a todos los video auditores y a Fakir también acá presente. Muchas gracias, Álvaro. También tenemos a Carlos Robledo, quien es geógrafo. ¿Cómo estamos, Carlos? Muy bien, Nico. Esperando que hayas pasado un muy buen 18. Y saludo a todos los que nos están viendo. También tenemos a Gabriel Fernández, quien es estudiante de Ciencias Políticas, al lado de Carlos. Mucho gusto, Nicolás. Mucho gusto a todos. Muy feliz de estar aquí nuevamente. Muchas gracias, Gabriel. Nosotros estamos también muy felices de tenerte acá nuevamente. Y tenemos panelista totalmente nuevo, así que esperamos que no esté nervioso ni tampoco esté un poquito estresado por ser la cara nueva del programa. Tenemos a Cristóbal Quintana, quien es estudiante de Ingeniería Civil Industrial, militante del Partido Libertario y también emprendedor. De hecho, nos va a estar conversando sobre eso en breves instantes. ¿Cómo estamos, Cristóbal? Señor Quintana, ¿cómo te tengo que decir? No, dime Cristóbal solamente, basta con eso. Muchas gracias. Bueno, Cristóbal, muy buenos días a todos y espero que hayan pasado un muy buen 18 y hayan aprovechado de descansar bastante para las semanas que ahora se vienen de harto trabajo. Así es, Cristóbal, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por estar con nosotros el día de hoy. Y recuerden que pueden comentar a través de la publicación de Facebook todo lo que vamos a conversar el día de hoy. Y también les recomiendo que compartan esto para que la comunidad de Libertad en Serio vaya creciendo. Así que vamos al tema 1 de inmediato. ¿Por qué? Porque el movimiento ambientalista se tomó la cumbre del clima organizada por la ONU. Me imagino que ustedes se habrán dado cuenta de la presencia de Greta Thunberg, la adolescente sueca que básicamente se robó las cámaras, así que vamos a conversar un poquito sobre eso y luego vamos a conversar sobre otros temas sumamente interesantes. Y también les quiero adelantar que vamos a tener al analista político Patricio Navia con nosotros en pocos minutos más. Así que vamos a partir con Álvaro nomás. Cuéntenos cuál es su opinión sobre lo que está pasando con Greta Thunberg y también el tema del cambio climático.
Hay diversos temas que tocar acá en lo que ocurrió, lo que está sucediendo en esta discusión respecto al cambio climático. Yo creo que la sobrereacción de los medios con el fenómeno de Greta Thunberg y en general y en particular con ella ha sido algo que evidentemente me deja la sensación de que hay una manipulación mediática muy potente detrás. Y la sobrereacción desde el mundo político, en el fondo, a quien somete a cuestionamiento ciertas cosas que evidentemente nadie está negando la existencia de la contaminación, del cambio climático, pero automáticamente el tener una opinión disidente, el tratar de cuestionar ciertas formas que se están ejecutando o ciertos planteamientos, automáticamente cae en la categoría de negacionista. Es como el mismo discurso que se da cuando se habla respecto a la dictadura de Pinochet. O sea, en el fondo, si tú resaltas el modelo económico, estás siendo un negacionista de la violación a los derechos humanos. Entonces, el discurso muy carente de profundidad me molesta un poco. Yo creo que justamente cuando se da esta discusión en estos polos tan extremos es porque una parte quiere acallar a la otra por la fuerza. Porque si en el fondo tú tienes una opinión disidente, la ciencia en particular debe estar siempre sujeta al escepticismo, creo yo. Entonces, todo tiene que someterse a cuestionamiento. Por mucho que haya una opinión general en el clima científico, o sea, en el ámbito científico o preponderante, siempre van a haber coletazos, siempre van a haber cierta disidencia. Entonces yo creo que en ese sentido hay que prestar también atención a todas las personas que están opinando, no simplemente quedarse con lo que está diciendo el mainstream generalizado, y en el fondo que esto se plasma en una persona en particular, que una niña. A mi juicio, esta cuestión es, ¿por qué lo digo que está manipulada? Porque en el fondo, si tú esbozas una crítica a esta niña, de inmediatamente pasas a ser una persona mala. Porque si esta persona fuese una persona adulta, mayor de edad, podría hacerle todas las críticas posibles. Y hay muchas críticas que hacerle, porque detrás del discurso de Greta Thunberg no solamente existe un tema, algo referente al cambio climático, sino también hay un discurso político de fondo, hay un discurso muy anticapitalista, hay un discurso en el fondo que pide soluciones que son contrarias a las que ofrece, digamos, al capitalismo, o soluciones, digamos, más bien del corte socialdemócrata. ¿Qué quiere decir? Más regulaciones, más impuestos. Y en el fondo no estoy diciendo que estrictamente esas soluciones no vayan a solucionar nada, pero sí tienen que estar sujetas a crítica. Entonces, ¿por qué te ponen una niña ahí? Para que no la critiques, porque si la critica automáticamente pasa a ser una persona desalmada. No sé si, ¿qué opinan ustedes al respecto? Por favor, está abierto el debate para que ustedes hagan sus descargos si quieren. No sé, a mí la verdad que me ha parecido un show paupérrimo. No tanto por el tema de la misma adolescente. No creo que deberíamos nadie aquí tirarse en contra de la chiquilla. Porque a la chiquilla básicamente, digamos que la controla los padres. O sea, nadie se controla de manera autónoma con la edad que tiene Greta Thunberg. Así que creo que más que nada hay que tirar los dardos hacia los padres. Pero el show paupérrimo que se ha generado en torno a su figura es impresionante. O sea, es de la talla de una secta a nivel mundial, que ha generado incluso las reacciones tales de todos los partidos políticos, colectivos y habidos y por haber de corte ambientalista y otros de izquierda y también socialdemócratas, que están sumándose ya también a este movimiento, como para llegar a proponer una huelga a nivel global, porque se supone que se viene el apocalipsis zombie prácticamente, y que vamos a morirnos todos provocado porque el capitalismo es malo y porque tenemos nosotros la culpa como seres humanos. Ni en Walking Dead eran tan fatalistas. Sí, de hecho, o sea, en The Walking Dead se hacen cargo incluso de los mismos errores que cometen los seres humanos dentro de el clima que se vive dentro de la serie. Ahora nos pusimos ñoño. No, pero, spoiler. Pero tiene razón en ese sentido, ocupando bien el ejemplo. Yo creo que acá hay que hacer un llamado a las personas a que se preocupen de sus residuos, más que estarle echando la culpa a todos, cuando la culpa, básicamente, ni siquiera la culpa, sino que la responsabilidad es de uno. Y creo bastante también irresponsable a estas alturas de la vida ya estarle pidiendo al Estado que haga algo, cuando básicamente los estados de todos los países que realmente contaminan, como por ejemplo el chino, no están haciendo bien la pega. De verdad, no me espero nada de ellos, y tampoco me voy a esperar a que solucionen un problema de contaminación que es claro ya. Pero lo que sí quiero ir es a las palabras de acá nuestro amigo Cristóbal Quintana, porque me
según lo que tengo entendido, sabes un poco sobre el tema del clima. Así que cuéntanos nomás. Bueno, primero que todo, mi opinión sobre Greta es que es una herramienta que está siendo utilizada por medios políticos y también empresariales. Como se puede ver en noticias, hay referencias de que esto que estoy afirmando es verdad. Y son netamente socialdemócratas suecos y empresas que están vinculadas con estos mismos políticos. Pero en realidad encuentro morboso que los medios de comunicación utilicen esta figura que es irrebatible, como dice Álvaro, desde el punto de vista políticamente correcto. Es una morbosidad. Entonces, el tema del cambio climático obviamente es algo que nosotros tenemos que hacernos cargo. Pero ojo en algo. Independientemente de la intervención del hombre en la naturaleza, el cambio climático se iba a venir sí o sí. Están los estudios de que la Tierra cumple cada vez, cada cierto tiempo, un ciclo que se va renovando. Y justamente el tema de las alzas de las temperaturas es algo netamente espontáneo y natural. Ahora, de que obviamente tengo una incidencia debido a nuestra responsabilidad sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, no se desconoce tampoco. Pero es más, de hecho Chile, como dicen por ahí que está en el Acuerdo de Kioto, bueno, la verdad es que Chile se adhirió voluntariamente al Acuerdo de Kioto, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Acuerdo de Kioto solamente restringe a los países desarrollados de hacerse responsables sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cuál, Cristóbal, tú o alguno de acá de los que estamos presentes aquí, ¿alguien tiene algún dato de cuánto es realmente lo que contamina, por ejemplo, Chile, a diferencia de China, que es el responsable de al menos el 40% de las emisiones de carbono en todo el mundo? O sea, yo creo que debe ser como un 0,02, si no me equivoco, leí hace poco por ahí. No sé qué tanta culpa deberíamos tener nosotros como Chile en el tema de la contaminación a nivel global ya. No sé qué opinan ustedes sobre el tema. Carlos, por ejemplo, ¿qué sensaciones te provoca todo esto? Bueno, gracias. ¿Ahí está bien? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí. Tú tranquilo. Okay. Bueno, varias cosas para decir al respecto. Yo creo que Álvaro me ganó un poco la opinión en cuanto al el tema del negacionismo. Y yo creo que eso es uno de los temas que más me preocupa o que más que se puede aportar, porque en general la discusión científica, como decía Álvaro y tocó todos los tópicos que quería hablar, se basa en la discusión, en rebatir, destruir teorías impuestas o lo establecido y poner otras sobre la mesa y discutir a base de esa y a su vez permitir que venga otro tipo y con otra teoría mejor y que explique el mundo de mejor forma. Entonces, pero aquí no se intenta hacer una especie de construir una verdad totalmente establecida, sin impermeable a cualquier crítica. Y si tú meramente disientes de la opinión generalizada, ni siquiera negar el cambio climático, o sea, no estamos hablando de ni siquiera de dos posiciones, que una que habla sobre el cambio climático y otra que lo niega absolutamente, no, ni siquiera de eso, simplemente cuestionar el origen de la campaña mediática de la señorita Thunberg. Y frente a eso se instala el discurso negacionista. Entonces, y la palabra negacionista se usa en diferentes contextos, obviamente monopolizado por la izquierda y esos sectores, en donde no se si se impone, y si tú estás caes en la categoría de negacionista, automáticamente quedas invalidado para el debate. Entonces, eso, primero, yo creo que eso es un tema bien terrible. Segundo, creo que en general, lo que tú estás hablando, Nicolás, de que aquí no se está atacando a las fuentes principales de la emisión de CO2, por ejemplo, un tema bien importante para todos los ONGs y lobby medioambiental, en que China no aparece por ninguna parte, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein son los principales contaminantes, y los únicos atacados parece que es Donald Trump. Entonces, evidentemente podemos estar hablando de un asunto netamente político, porque aquí se intenta dejar mal a Trump, ojalá, y a Europa y a Estados Unidos principalmente. Pero no hay ninguna crítica frente a China. Ni siquiera aparece mencionado en los discursos. Entonces, cuando por ejemplo aquí veo
Es leo textualmente un titular. España impulsará en la ONU un plan de lucha contra el cambio climático con perspectiva de género. No sé qué si afectará solo a las mujeres o solo a y los hombres serán los culpables del cambio climático y las mujeres unas pobres víctimas. No sé, o al revés quizás, no sé qué será. Difícil. El clima es sexista. Claro, esto es impulsado por Pedro Sánchez, por supuesto, del presidente, del PSOE. Nada claro. Más y nada menos. Bueno, Nico, tú me estás pidiendo datos. Mira, en 1990, Chile, en total, de las emisiones de gas de efecto invernadero en CO2 equivalente, fueron 52.015 toneladas de CO2 equivalente. Ya, hasta el día del 2016, se registró que eran 111.677 toneladas de... Perdón, miles de toneladas de CO2 equivalente. ¿Y por qué hablo de CO2 equivalente? Porque existen muchos gases de efecto invernadero, los cuales se someten a un coeficiente de impacto ambiental que tienen, y estos se traducen en CO2, que es la unidad, prácticamente, así se utiliza el CO2 para términos de contaminación de gases de efecto invernadero, en CO2 equivalente. Entonces, es la suma de todas las emisiones de gases de CO2 equivalente. Así que, no solo de CO2. Tengan ojo ahí con los discursos que puedan tener algunos de estos... Sí, una última cosa que, por ejemplo, me acordé... que bueno, la Tierra siempre está cambiando y siempre ¿sí? ocurren va por periodos y todo eso y incluso ocurren cosas súper extremas, por ejemplo en 1815 en Indonesia explotó un volcán que se llama Tombora y que fue de tal magnitud la explosión la erupción que en el hemisferio norte, en Europa y Estados Unidos no hubo verano. Porque las cenizas y todo eso, y fue muy frío. Imagínense eso mismo hoy día, con la histeria y paranoia que existe. O sea, habría una crisis sociopolítica brutal. Y disculpa, y por ejemplo, también a largo plazo, ya en un mirando con más perspectiva, por ejemplo, los violines ¿cuántos se llaman? Stradivarius, uh-huh. Son reconocidos y son famosos porque se hicieron con una madera especial que hace varios siglos atrás hizo mucho frío y por eso endureció mucho los árboles y de ahí árboles que permitieron hacer los violines y por eso logra un sonido tan especial y por eso son tan valorados. Ya, a ver, voy a ocupar ese mismo ejemplo que está dando Carlos. Ya, si se supone que en ese año, hace muchos años ya, no fue ayer nomás, un volcán provocó que no existiera que no se desarrollara bien una de las estaciones del año. ¿Por qué esa cuestión no pasa actualmente con la intervención del hombre y nos estamos poniendo en el lugar de un apocalipsis prácticamente, siendo que ese tipo de cosas no se ven al menos desde la mano del hombre y sí desde la mano de la naturaleza? Esas cuestiones a mí me hacen cuestionar un poco el discurso político a algunas personas. Dale nomás, Gabriel. Sí, a ver, bueno, yo tenía un discurso preparado, tenía algunos datos al respecto y me gustaría decirlo, sí. Y quería partir primero a modo de preámbulo diciendo que yo sí creo que existe el cambio climático, Yo creo que nadie de acá niega el cambio climático. Sí, no. Hay negacionistas en Chile en hace todo más caso. Calor, sí, hace más frío, las estaciones pues, están más... Sí. Pero en el fondo, como lo que comentábamos anteriormente, o sea, a cualquier opinión disidente termina siendo un negacionista para los que están en la agenda, digamos. Es cosa de ver las reacciones que generó un tweet de Axel Kaiser, por ejemplo. Es que son ciclos naturales de la Tierra, que son inherentes a la intervención humana. Efectivamente, pero continúa, Gabriel. Sí, lo que pasa es que me quería referir un poco más al aprovechamiento político que existe, sobre todo desde la izquierda, que trata... ¿Perdón? Que trata de hacer pensar que en el espectro sociopolítico existen los malos que quieren destruir el medio ambiente, que quieren exacerbar el capitalismo y bueno, destruirlo todo prácticamente y llevarnos al apocalipsis. Y resulta que esto no es así. Si uno toma el espectro total de países en el mundo y los compara y los pone de acuerdo al índice de libertad económica y al índice de desempeño medioambiental, se dará cuenta de que la relación es positiva, es decir, aquellos países con mayor libertad económica en el mundo son también los países con el mejor desempeño medioambiental en el mundo. Y esto no es todo. Aquellos países, y está comprobado también por la evidencia empírica, que tienen mayor libertad económica, mayor riqueza y mejor desempeño medioambiental, suelen invertir en países similares, con características muy similares.
y aquellos países que son contaminantes cooperan entre ellos. Es decir, tampoco es cierto que la globalización sea el factor fundamental y crucial en todo esto, porque los países contaminantes se contaminan prácticamente entre ellos. Y como último dato importante, yo vi, Nico, que tú escribiste algo al respecto, me parece. El comunismo y el socialismo duro, el más ortodoxo, el que podríamos decir que es de Corea del Norte o de la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, ha sido uno de los sistemas que más ha contaminado la historia, y por una razón muy sencilla: porque en esos países no existe la libertad individual y la libertad económica para poder emprender y generar innovación suficiente como para poder generar otras formas de producción de energías renovables, por ejemplo. Por si acaso, para agregar eso que menciona Gabriel, que lo que me mencionó a mí, que escribí, claro, yo escribí sobre eso, pero es un estudio científico de la Royal Open Society que generó un paper en el cual se hizo un estudio comparado en 44 países de Europa, los cuales vivieron comunismo, y que se denota que esos países, alguna vez cuando existieron bajo regímenes comunistas, estaban más contaminados, la gente tenía salud paupérrima y también los sueldos eran asquerosos. Básicamente es eso, así que no es como una fake news ni tampoco una posverdad, es un estudio científico. Dos desastres medioambientales de los más grandes de la historia han ocurrido en la Unión Soviética. El mar de Aral, que lo secaron para las plantaciones de algodón, porque a Stalin se le ocurrió, y Chernobyl. Sí. Ahora mandamos a todos a ver la serie en HBO. Yo no la he visto. No la he visto. Todos dicen que es muy buena la serie. Es bastante buena, sí. Oye, ¿sabes qué? Me encantó ese dato que te mandaste, Gabriel, porque no tenía idea que realmente los países que contaminan más se asocian más, me imagino, en temas comerciales, en temas de llevar sus empresas multinacionales y todo, en inversiones financieras ya, con otros países contaminantes. De verdad que no tenía idea de eso. De hecho, la gran mayoría, más del 50% de los países con más riqueza y menos contaminación, no invierten ni siquiera un 0% en países contaminantes. Australia creo que es el caso, ¿no? Australia, Nueva Zelanda y también los países nórdicos. En el fondo y en resumen, a mayor capitalismo, mayor preocupación por el medio ambiente. Sí. Claro, básicamente es eso. No. O sea, y te están vendiendo todo lo contrario. Yo creo que hay que cuidar las condiciones objetivas para que todas las personas podamos vivir en libertad, y no creo que en un lugar o en un país que sea zona de sacrificio, no que tenga zonas de sacrificio específicas, que a todo esto, y dicho sea de paso, es pésimo que existan zonas de sacrificio en cualquier país, no en un país que es una zona de sacrificio de por sí, nadie puede ejercer su libertad. No creo que alguien quiera realmente generar eso, porque al final acá esto es un juego también de empresarios y también de consumidores. O sea, si yo soy un consumidor que está infeliz, no voy a conseguir el dinero como para poder comprar ciertas cosas que venden ciertos empresarios o ciertas empresas o ciertas multinacionales que se instalan en los países. Creo que es una cuestión de lógica. Si yo no me siento bien, no consumo, y a las empresas no les conviene que yo no consuma, básicamente. Un poco de lógica y sentido común, creo yo. Cristóbal, ¿querías decir algo? Dale, sí, nomás. Yo quiero citar a Greta en el discurso que parece que cuando fue ayer, antes de ayer, que dio en la ONU, que, y la cito: me están quitando los sueños y me están quitando la infancia. Pero ahí quiero dejar una incógnita. ¿A quién se está refiriendo? ¿A los empresarios malvados, capitalistas, contaminadores? ¿O a sus padres y a los políticos que están detrás de ella explotando su imagen y siendo muy lucrativa esta? Porque ya vemos la cantidad de millones que va a utilizar ahora Chile en la COP25 gracias a nuestro presidente. Quiero leerles algo que está apareciendo en los comentarios ahora en la transmisión de Ricardo Sánchez. Primero que todo, un saludo a Ricardo. Ojalá poderte tener un día en el programa, de hecho, porque a Ricardo le pega harto el tema de la tecnología. Mira, dice, él es venezolano, ¿eh? Dice, lo que pasa en Venezuela, pasamos de tener las mejores infraestructuras de hidroenergía a tener plantas de diésel regadas por todo el territorio. Es un poco lo que hacen estos gobiernos que son socialistas en vías al comunismo y toda la cuestión. Pero ¿saben qué? Ahora, por honor al tiempo, tenemos que pasar al siguiente tema, pero voy a dejar una cuestión planteada ahí. No tengo idea por qué estamos hablando sobre soluciones que pasan por parte del Estado, lo cual significan más regulaciones y más impuestos, y no estamos hablando de los incentivos o exenciones de impuestos que le podríamos estar regalando porque hicieron una buena pega a ciertos empresarios o ciertos emprendedores de los países, y sí estamos buscando soluciones que ya se ha más que archirregistrado
no sirven de absolutamente nada, como son las soluciones que nos entrega el Estado. ¿Y por qué lo estoy poniendo aquí? Porque ahora vamos a hablar sobre, precisamente, emprendimiento. Porque el tema número 2 del día de hoy, y podemos hablar también del tema medioambiental y cómo los emprendedores pueden ayudar en eso. El tema número 2 tiene que ver con los emprendedores al servicio de la gente. Vamos a conversar sobre la experiencia de la empresa de nuestro querido amigo acá presente, que lo tengo acá al lado, Cristóbal Quintana, con su empresa Con Tu Dominio. ¿De qué trata esto? A ver, cuéntanos, ¿cómo soluciona ciertas problemáticas de la gente? ¿Y qué tiene que ver también con el tema medioambiental? Porque también podríamos anexarlo a eso. Bueno, justamente el tema de los beneficios de las nuevas tecnologías ha sido justamente reducir el impacto ambiental que se está produciendo. O sea, hoy día los celulares obviamente generan un impacto, pero cada vez que con esta filosofía de economía circular se está haciendo el llamado a reutilizarlos, a arreglarlos, que no lleguen y los boten. Y justamente nosotros apuntamos a eso también, el uso de las plataformas tecnológicas para celulares. ¿De qué trata Con Tu Dominio? A ver, cuéntanos un poquito de eso. Bueno, primero la necesidad que nosotros vimos en el mercado, porque para eso nacen las empresas, para satisfacer las necesidades de los consumidores. Las necesidades crean los mercados. En los condominios, como hemos visto hasta en noticias últimamente, que alguien llegó y se vistió ejecutivo, se hizo pasar por uno y llegaba y desmantelaba departamentos. Estamos hablando también con un conserje ahí que estaba detrás y que tendría que haber regulado ese problema. O los escalan, como pasó con una diputada por ahí. También. Lo siento, tenía que decirlo. Dale más horrible. Sí, no, tranquilo. Siempre fue en el lugar. Vimos esta necesidad y bueno, ya hay empresas en el mercado dentro de las plataformas para la administración de los condominios que ya tienen casi resuelto el tema de las finanzas y las comunicaciones, pero nosotros apuntamos más allá de eso a la seguridad. Y a la seguridad no como lo que existe hoy día de que ya pasa algo y queda registrado, no, sino a la prevención. Es decir, el reconocimiento de peligro, el reconocimiento facial por medio de uso de la biometría. Wow. Que de hecho es una tecnología que ya se viene y que nosotros la estamos usando en algunas empresas también con el tema de las huellas dactilares. Eso ya solamente es biotecnología y es bueno que sepa la gente que lo que se viene. También el tema de la domótica, el tema de controlar los artefactos electrónicos por medio de tu celular dentro de la casa. Es decir, prender la tele con el celular, bajar las cortinas mecánicas con el celular. Las casas inteligentes. Justamente las casas inteligentes. Ese es el mercado que apunta Con Tu Dominio. O sea, básicamente nos estás vendiendo, podríamos decirlo de alguna manera, que ya no solamente le dejemos el trabajo a otros, sino que lo hagamos nosotros entre nuestras comunidades. Justamente, hacer cada vez más independientes a las comunidades, en este caso si se le llama a los condominios, de administradores que puedan abusar de financieramente de ellos, de guardia de seguridad ineficiente, y que al final estas mismas personas se van a ver beneficiadas. ¿Por qué? Porque con el tema de un sistema mejor de seguridad, los guardias van a poder realizar mejores sus labores, porque algunos los contratan de guardia y termina siendo conserje. Claro, sí, muchas veces Muchas veces que pasa esto. Y entonces para eso nace esta empresa, para satisfacer una necesidad que no está cubierta totalmente por el mercado, porque en temas, como te digo, de finanzas, administración y comunicación, ya está solucionado. ¿Cómo podemos ligar también esto entonces al tema medioambiental? Porque me imagino que si tenemos este sistema, me imagino que es para los condominios, ¿no? Por eso con justamente. Ya, si estamos hablando de condominios y estamos hablando de personas que viven en condominios que están conectadas entre ellas como para prevenir y asegurar muchísimo más sus propiedades, también podemos hablar de, me lo comentabas de hecho el otro día, sobre qué hacemos con las basuras, por ejemplo. O sea, si no pasa el camión de la basura, que es un servicio que entrega el Estado, que lo entregan los municipios, entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Si simplemente la basura queda en la nada o podemos organizarnos como sociedad, como ciudadanos, como condominios, como barrios, para poder solucionar estas problemáticas? Y también extiendo a todo esto el debate a ustedes también para que nos entreguen sus apreciaciones. Es interesante lo que acabas de decir, porque en el fondo cuando se habla del reciclaje, actualmente es algo que creo que ha estado exento de crítica, pero todo lo que respecta al tema de la basura es un monopolio actualmente, que lo tienen los municipios y el Estado. Si esto se metiera a lógicas privadas, digamos, posiblemente el rendimiento de ciertos emprendedores sería mucho más efectivo en lo que respecta al reciclaje en particular. Y también el tema de la responsabilidad que hacen con los residuos, porque mucha gente dice, no, es que las basuras terminan aquí, allá, donde termina la basura prácticamente ahí flotando en el mar.
Efectivamente. Muchas veces termina así, la gente no lo sabe, pero pasa. Ahora, la ventaja de justamente estos tipos de plataformas es la comunicación y la organización de estas mismas comunidades que puedan hacer algo al respecto. ¿Por qué? Porque se hacen planes también con los municipios y los condominios, donde se hacen puntos limpios, donde se llama también al tema del cuidado con justamente cómo ponen la basura dentro de los centros que tienen ellos para depositarla. ¿Por qué? Porque hasta los basureros se ven perjudicados de repente con la irresponsabilidad de la gente al dejar materiales peligrosos para ellos, materiales cortantes, por ejemplo. Entonces, eso es lo bueno de, por lo menos, yo veo que cada vez hay más condominios, cada vez se va como achicando las comunidades y eso permite una mejor organización. Desde el punto de vista de la teoría general de los sistemas, mientras menor sea el tamaño del sistema, mucho más organizado va a estar. Y justamente también lo vemos en juntas de vecinos. ¿Saben qué me molesta a mí con todo este tema de la ola ambientalista? Porque este ya es el nuevo movimiento que instaló ya el sector igualitario de la izquierda o de los socialdemócratas o ponle el nombre que quieras. Para mí los igualitarios son todos iguales, pero ese es un tema mío. Ese tema que están intentando instalar, esto de echarle la culpa a otro, a mí realmente me parece irresponsable, porque al final el uso de mis residuos es problema mío. Ya, bien, les cuento así como anécdota, me voy a ver muy tonto de hecho contando esto, pero a veces uno aprende de esta manera. ¿Saben qué? Ahora que dijiste este tema de que muchas veces nosotros exponemos a los amigos que hacen la tremenda labor de ser basureros, tremenda labor, en serio. Si alguien nos está viendo acá en este momento y es basurero, amigo, me pongo de pie, me saco el sombrero y si pudiese hacer algo mucho, mucho más por ti, yo lo haría. El tema es que muchas veces, claro, exponemos a esta gente a ese tipo de peligros. Y ¿sabes qué? Yo no tenía idea hasta que tuve que trabajar, cuando trabajé a los 18 años en Isla Falkland, Para las Fuerzas Armadas Británicas, básicamente llegué a hacer labores de limpieza, empecé desde abajito. Y ahí aprendí que cuando a uno se le rompe un vaso, tiene que pescar una cajita, meter los residuos del vaso que se rompió ahí y después tirarlo a la basura. Y muchas veces observo personas dentro de mi barrio, dentro de no sé, cuando viajo, por ejemplo, a ver a mi madre al sur, etcétera, veo que la gente llega, tira su basura y se la tira ahí a los amigos de la basura como si ellos tuviesen que tener la responsabilidad de limpiar incluso espacios que no les pertenecen y que pertenecen a la propiedad de esas mismas personas que botaron la basura. Entonces, ese mismo tipo de cuestiones después exacerban este tipo de discursos, así como, no, es que la culpa es tuya y como la culpa es tuya, entonces hay que echarle la culpa a un tercero y ese tercero probablemente va a ser el Estado con sus regulaciones y sus impuestos. Sí. ¿Ya? No sé si me vi muy imbécil hablando sobre eso. Yo no tenía idea hasta que tuve que trabajar sobre el tema del vidrio. Yo siento que en general el tema del cuidado del medio ambiente es un tema súper de derecha, porque incentiva la responsabilidad individual. Y el autocontrol, el ahorro en vez del consumo, el autocontrol, como decía, o sea, no gastar simplemente cualquier cosa, satisfacer necesidades a lo loco y eso. Así que yo creo que está muy bien lo que aprendiste. Mira, de hecho, voy a leer al amigo Mauricio González. Muchas gracias, Mauricio, por estar con nosotros. Nos dice, lo de la basura se puede reportar con SoSafe. Es una aplicación tecnológica todo esto. Los que realizan un switcheo con autoridades respectivas. ¿Viste? Al final llegamos absolutamente a lo mismo. O sea, nosotros haciéndonos cargo de las problemáticas que muchas veces, o prácticamente todas las veces, nosotros mismos provocamos. ¿Ya? Y no sé si vamos a hablar también sobre el tema del rol que cumplen las autoridades en este sentido, porque yo insisto, no estamos hablando sobre incentivos a empresas que sean muchísimo más limpias. Por ejemplo, tú me hablabas el otro día, Cristóbal, a ti que te gusta más este tema del tema ambiental. Por ejemplo, empresas que tengan sellos verdes, un poco lo que se hace con la comida actualmente con el tema de los sellos. Claro, de hecho ya hace muchos años que están los ecosellos y la gente no tiene la información de, por ejemplo, cuando el objeto es reciclable, no se puede botar a la basura. ¿Por qué? Porque aquí el Estado, que parte del Ministerio del Medio Ambiente, no cumple con el rol de informar y educar a la gente sobre estos ecosellos. Y la misma propuesta que yo tengo sobre los sellos de carbono, es decir, hagámonos responsables nosotros también como consumidores, porque a partir de nuestras necesidades se generan las producciones dentro del mercado. Si los empresarios no surgen porque quieren surgir, porque si no,
no tendrían venta, no sería rentable. Entonces, a partir de las necesidades, de nuestras necesidades, desde comprarte una botella de agua aquí mismo, ya tienes una responsabilidad sobre esta botella de plástico y qué hacer con ella. Onda como las colillas del cigarro, por ejemplo, a los que fumamos. Yo me acostumbré, de hecho, de nuevo, por lo mismo, porque los europeos tienen esta cultura de no andar botando la colilla en cualquier parte, y de hecho hay zonas en Europa donde te multan los carabineros de los respectivos países si te pillan tirando una colilla al suelo. Así que también aprendí que cuando uno se fuma un cigarro, pesca la colilla, se la guarda en el bolsillo o la mantiene en los dedos hasta que pueda tirarla a la basura. De hecho, hay cajetillas de metálica que uno prácticamente pone de la banda. Nuevas cajetillas metálicas que uno pone ahí, su propio cigarro, y también tiene un compartimiento para que tú dejes las colillas ahí mismo, para que puedas botarla después dentro de donde corresponde, que un basurero. Hace 10 años atrás yo trabajaba en el sistema de reciclaje de la Universidad Católica y teníamos colilla box, teníamos ese sistema, sí. ¿Cómo era eso? Colilla Box se llama. Eran dentro de las dependencias. Entregarle cajitas pequeñas a las personas para que guardaran sus colillas, y después eso se reciclaba y se podían hacer como paneles y cosas. No, así, de hecho, o sea, es una algo muy buena iniciativa. En la UTEM, justamente donde yo estudio, un par de chicos, no me acuerdo qué carrera, pero los felicito harto por la iniciativa que tienen, de que pusieron punto también Box. Cajitas donde nuestros mismos compañeros que son fumadores en la universidad no pesquen las colillas ni los boten a la basura ni siquiera al suelo, sino vayan, déjenla ahí y ellos ven de reciclarla en conjunto con la organización que están haciendo. Claro. Esas son iniciativas que al final terminan beneficiando a todos. Sí, miren esto. Jantas Bolt, que es una de las personas que nos observa todos los programas, de hecho, un saludo para ti. ¿Quién será? No tengo idea. Oye, sí, tienes razón, Afakir, tienes razón. Buen auspicio. Ya, la hiciste. Ya. Dice, somos malísimos para reciclar y reorganizar. Hacemos cero reciclaje y no nos damos cuenta de que en un lote de basura hay bastante dinero botado. Oye, ¿qué está pasando con la gente que no se le ocurre hacer emprendimientos de reciclaje? Por ejemplo, tengo un conocido por ahí, no voy a decir el nombre, que un día me dice, ¿sabes lo que podríamos hacer? Reciclar computadores, reciclar el oro de las tarjetas madres y después vender el oro. O sea, ¿sabes que a mí no se me había ocurrido nunca hacer una cosa así? Me imagino que debe ser lucrativo, así sí, que nos podemos conversar sobre eso. Igual que tienes que tener cuidado con la misma ley que te envío hoy día, la de 19.300, que prácticamente para cualquier tipo de empresa que tenga que ver algo con producción, tienes que pasar por el artículo 11, ver si cumple con los requisitos. El tema medioambiental aquí en Chile, para las que no lo saben y piensan que es como llegar y contaminar, no, existe la ley 19.300, artículo 11, si quieren lo ven, que es un montón de condiciones para las empresas, para que recién puedan operar, y es totalmente burocrático. En el fondo, lo que estábamos hablando recientemente, hay muchas dificultades, es que si Nicolás comenta que nos estamos reciclando, pero hay muchas trabas que el mismo Estado te está promoviendo, y en el fondo tampoco hay exenciones o hay, digamos, ciertas, por decirlo de alguna manera, regalía o ciertos incentivos para que la gente invierta en reciclaje y para que las empresas en el fondo se tomen esto en serio, pero con todas las trabas que te pone el mismo Estado, digamos que el mismo Estado que te está proponiendo solucionar esto, en el fondo a los mismos individuos que vivimos en sociedad y que o entes contaminantes no le están dando ninguna facilidad. Bueno, a mí me gustaría decir una pequeña cosita acerca del poder de los consumidores al respecto. No sé ustedes, pero yo por lo menos recuerdo antes de que pusieran los sellos, cuando se conversaba ya se iban a poner los sellos estos de no sé, alto en calorías, en azúcares, se decía que a la gente no le importaba comer chatarra en exceso y llenarse la guata de puras tonteras, por decirlo de manera coloquial. Y resulta que ahora las empresas son precisamente las que están promocionando sus productos que tienen menos sellos. Y eso es porque los consumidores prefieren en general productos con menos sellos. Entonces, si hay un poder real de los consumidores de poder cambiar la realidad, la que vivimos, tanto si sea para la comida y la calidad de la comida que comemos, valga la redundancia, como, digamos, el desempeño medioambiental de los productos y las empresas que producen estos alimentos.
Sí, de hecho, yo tengo que decirlo, ¿eh? Me carga el tema de los sellos. O sea, no es que no me guste verlos, sino que me carga que tenga que venir el Estado a decirte, sabes, que tenés que comer menos porque esta cuestión te puede hacer mal. No, y aparte, como te dije, pero está súper mal hecho el tema de los 100 gramos. De verdad. Y por otro lado, también esto esconde que hay una gran cantidad de inversión que se queda afuera. O sea, un completo del doggy no tiene sellos de partida. Exacto. Sí, está súper mal hecho el tema de los 100 gramos. Es cosa de ir a un supermercado en Estados Unidos, en el fondo. Compara la diversidad que tiene un supermercado latino con un supermercado de Estados Unidos. O sea, hay muchas cosas que acá le prohíben la entrada justamente por el tema de los sellos. Así que, en el fondo también es que lo que dice Nicolás, tiene desde el punto de vista utilitario, como comentaba Gabriel, hay ciertos beneficios con el tema de los sellos, pero también hay algo detrás, hay algo profundamente que hace que llegue que inversión en el fondo se estanque o que ciertos productos no puedan ingresar a Chile justamente por el tema de los sellos. Que son externalidades que causa la misma legislación sobre esto. Cuestiones que hay cosas que efectivamente y cosas que son muchísimo menos dañinas que otras cosas que sí están permitidas. Entonces, en el fondo, si tú te pones a hacer un análisis más profundo respecto a producto por producto, hay muchas cosas que en el fondo la ley no es justa, por decirlo de algún modo. Así no. Es, señor Girardi. Déjame terminar con algo. Aquí el tema es súper simple. Si realmente la gente en sus casas, con toda su familia, están preocupados del medio ambiente, tengan la conciencia de que nosotros los consumidores somos los principales responsables del cambio climático. ¿Por qué? Porque nosotros consumimos los bienes, nosotros consumimos los servicios, nosotros tenemos que hacernos cargo de todos los residuos que queden de los bienes que compramos o consumimos. Exacto, acá el llamado es a la responsabilidad individual, misma responsabilidad individual que vamos a poner sobre los comentarios que nos vamos a mandar ahora en la parte más, digamos, despeinada del programa, que tiene que ver con el Tribunal Libertario. ¿Por qué? Porque vamos ahora a conversar sobre Bachelet y también sobre nuestro querido científico José Massa, que ha tenido harto que decir desde la semana pasada. Ahora, a todo esto, voy a darle el paso dentro de unos minutitos más, ahora que Fakir nos haga el contacto. Vamos a tener un contacto en directo con el analista político Patricio Navia, que nos va a estar comentando sobre el tema de Bachelet y OAS. Si usted ha vivido en una cueva o debajo de una piedra durante estos últimos días, le cuento que empresarios de OAS aseguran haber donado más de 100 millones de pesos para campaña de Michelle Bachelet. Un empresario brasileño de la empresa constructora OAS dio a conocer que realizó un pago por el monto que les acabo de comentar para la campaña presidencial de Michelle Bachelet en el año 2013. Vía, escuchen bien, Martelli y Asociados. Ni siquiera lo recibió ella, sino que lo recibió un amigo de ella. El recaudador. Exacto, el recaudador. Ese es un buen nombre como para una serie. El recaudador. Hay cineastas chilenos, para que dejen de hacer películas sobre la dictadura o sobre sexo, pueden hacer una serie sobre eso. No me paguen absolutamente nada de comisión por lo que les acabo de dar. La expresidente niega absolutamente todo. Era que no. Así que vamos a estar conversando sobre eso en breves minutos con Patricio Navia, pero por el momento, mientras se hace el contacto telefónico, ¿o ya lo tenemos listo, Fakir? ¿Todavía no lo tenemos listo? ¡Se tuvo que ir Patricio Navia! ¡No! Cosas que pasan en radio totalmente en vivo. Hace dos semanas que estamos intentando hacer el enlace y ahora se tuvo que ir. Nos pasamos de largo, yo creo, con el tiempo. Sí. Fue nomás, no importa. Para que vean que el Partido Libertario sí está apasionado con el tema del medio ambiente. Bueno, son cosas que pasan a veces, pero vamos entonces a pasar a conversar entre nosotros sobre el tema. Gracias, muchas gracias, Patricia, a todo esto por darnos la oportunidad de conversar contigo. Vamos a, en una de esas, tenerte acá si es que te gustaría venir, porque la verdad que el despacho telefónico igual es súper atadoso, en especial para radios que son independientes, pero no importa. Vamos a pasar entonces a conversar sobre esto y a ponerle la nota. Recuerde que en el Tribunal Libertario le ponemos la nota desde el 1 al 7 a los involucrados, al hecho noticioso en sí, y usted lo puede ir comentando en la publicación de Facebook. Así que empecemos desde allá. Vamos con Carlos Robledo. Hay que repartir los números, ¿ah? ¿Eh? Sí. Los ceros. Oye, José Massa. No, Bachelet primero. Perdón. Es que quedamos medio
Sí, quedamos colgados con Patito. Sí, quedamos colgados con... yo creo que un 2 en general para todo el... Un 1 para todo el este tema. Llevamos cuántos años ya hablando y más o menos... se han sabido tantas cosas de que Heraldo Muñoz hizo una fiesta en un yate para recaudar plata, Martelli, El Recaudador, ahí la serie Buena Idea para Netflix. Y tanta gente ligada al tema y no ha pasado nada. No, ni la justicia, esta señora, la Jimena Chong, viajando allá a Brasil, no encontró nada. Nadie sabe nada, nadie encuentra nada, no pasa nada. Sí, pareciera que cuando. Todos sabemos. Cuando se investiga Bachelet, hasta el fiscal nacional se pone las vendas al ojo. ¿Sí? Claro. Ese es el tema. Esta cuestión es una cuestión que se sabía hace mucho tiempo atrás. Este empresario, en el fondo, en una oportunidad negó. Salió de la cárcel, está preso. Y hay que hablar un poco en profundidad del financiamiento internacional. Para empezar, en Chile está prohibido recibir dinero para financiamiento de una campaña política desde el extranjero. Estas recaudaciones, digamos, y este financiamiento ilegal, ilegítimo de la política, a nivel latinoamericano ha tenido repercusiones bastante grandes. O sea, en el fondo lo que pasó en Obrecht, en Perú, por ejemplo... la investigación justamente hacia su financiamiento, por ejemplo, que le costó la vida a Alan García, que se suicidó, entonces es algo que enmaraña algo bastante turbio, por decirlo menos, y la presidenta Bachelet acostumbra, como siempre, a su forma de afrontar este tipo de cosas con su típico paso. En el fondo ahora está diciendo, yo no sé nada, es un nuevo paso, toda la responsabilidad se la deriva a su recaudador. Oye, pero tú lo contrataste, pues, mujer. O sea, Giorgio Martelli no llegó solo ahí. En una cosa de una persona de confianza. Sí, no, oye, y ojo que a la izquierda le gusta hablar de la accountability y estas palabras así súper ciúticas, así, de la que no es nada más que ser responsable políticamente de las cosas, aunque tú no hayas hecho ahí el asunto. O ahí. Sea, fuese bueno, el lo mismo que hicieron con José Antonio Kast por el tema de las plata en Panamá, claro. Por ejemplo. O sea, 2 días completos hasta los matinales hablando del tema, ya Bachelet, pero costó un mundo conseguir una entrevista. ¿Para qué? Para que la señora dijera, yo no sé nada. Claro. Ni mi recaudador tendrá que saber. Oye, pero si es tu recaudador, en el fondo. Sí, hazte responsable de algo alguna vez. Claro. Desde el 27F, del magro crecimiento, de los planos, de todo. ¿Y qué hace el periodista de TVN? Muchas gracias, señora Michelle. Muchas gracias por sus palabras y por dar los tiempos. Es ridículo. Francamente, hay una... Ese ya es otro tema para hablar en programa completo. ¿Cómo los periodistas entrevistan a la gente de izquierda? Se ponen de rodillas. Oye, pero si fue como ir a... Ya, vamos a tener que ir al Olimpo a buscar a Bachelet, al Olimpo de la ONU, si es que nos dan una entrevista. La presidenta Bachelet, porque Iván Núñez fue a entrevistar a Bachelet más que nada fue a preguntarles, no respecto a este tema, porque justo la noticia se supo en el mismo día. Fue a hablar con Bachelet respecto a los informes que ha dado sobre Venezuela y sobre Brasil, porque tuvo una polémica ahí con Bolsonaro. Y justo el mismo día salió a la prensa chilena el tema de OAS. Y Iván Núñez y el equipo TVN se puso en contacto nuevamente con la expresidenta para preguntarle ese tema. Y dijo, gracias a la presidenta que accedió en su acotada agenda a darnos de una segunda entrevista. ¿Para qué? ¿Para que dijera? Yo no sé nada. Sí. ¿Dijo la presidenta? No, realmente no me acuerdo. Ojo que en Brasil se han suicidado como 2 o 3 personas este último mes, algo así. Vinculado con uno más. Nisman, claro. Sea suicidado. No, pero en todo caso le podría prestar ese mismo recaudador a Giorgio Jackson, que se financia con completadas. No, ese es Gabriel Boric. Perdón, Boric. Vean el video en mi canal Alianza Futuro. Habló sobre eso en el último video que subí. Sí, dale nomás tu nota, Carlos. Un 2, ahí está. ¿Un 2 a quién? ¿A Martelli? ¿A Michelle Bachelet? A todo el caso, a todos ellos. Yo ya que hablé, le pongo un 1 a Michelle Bachelet por esa indiferencia y un 1 al periodismo chileno por no ser insistente con las personas de izquierda, como mencionó Carlos. Gabriel, cuéntenos. A ver, Martelli dijo que
los 100 millones de pesos que le regaló OAS, prácticamente se lo regaló, eran para financiar un mapa turístico de Chiloé. Claro. ¿Alguien le cree a Martelli? ¿Alguien cree que eso puede ser plausible, que eso realmente pudo haber pasado? Yo soy geógrafo y eso no vale un... vale 100 millones. Acá tenemos al experto y si el experto dice que no... ¡Chuta! ¡No! No, ¿y dónde está el mapa? Radio, capaz que te he hecho Paint. Radio en vivo, ¿viste? Y a veces pasan cosas, ¿viste? Los invitados se van. Ya, sí, dale nomás, sí, nomás. Bueno, yo creo que Álvaro me quitó las palabras de la boca. Yo no sé qué se puede hacer respecto a Bachelet. Ella siempre niega todo, no se hace cargo de nada, absolutamente de nada, ni el 27F, ni del desastre que nos dejó en Chile, la deuda externa, ni tampoco de, bueno, estos 100 millones de OAS. Ella dice que no sabe nada y yo honestamente no le creo, pero creo que quien tiene que poner la opinión aquí, quien realmente vale, es la justicia. Así que espero que Bachelet realmente vaya a declarar, si es que es necesario, aunque no sea necesario, ojalá por lo menos de manera simbólica que lo haga. Y yo le voy a poner un 1 hasta... En realidad no encuentro uno, así que... Ah, no. Esto es un 2, ¿cierto? Sí. Le pongo un 2 a falta de el 1 porque no le creo a Bachelet. Espero que vaya a declarar la justicia y ahí podría cambiar un poco mi opinión acerca de ella. Voy a entregar mi nota al tiro y voy a, antes de todo, voy a decir, ¿saben qué? A buscar el 1. A mí estos temas realmente me aburren porque uno ve que una figura importante y monolítica como lo es Michelle Bachelet está siendo cuestionada de manera fuerte por algo fuerte como haber recibido plata desde el extranjero para su campaña política, y no nos hagamos los lesos, o sea, tener mucho dinero en una campaña política a cualquier candidato a lo que sea, presidencial, a diputado, concejal, etcétera, le encantaría, ¿ya? Los que van a ser próximamente en las municipales y en las diputaciones candidatos, les encantaría tener el dinero o la cantidad de dinero que les entregaría OAS. Pero ¿por qué me aburre el tema? Porque cuando tocan a estas figuras monolíticas, como yo les voy diciendo, no pasa absolutamente nada. Entonces es como que uno lo ve y dice, ah, bueno, da lo mismo, sí, ¿qué va a pasar? Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo con Gabriel en que ojalá algún ministro de fe, alguna persona importante dentro del sistema judicial chileno le diga o exija a Michelle Bachelet que por favor al menos diga, ¿sabes qué? Yo no recibí absolutamente nada, y le eche la culpa a Martelli sobre todo lo que pasó, ¿ya? Lo espero, pero bueno, la verdad es que del sistema judicial chileno, de todos los gobiernos que han pasado hasta el momento en nuestro país, del Estado en general, yo no me espero absolutamente nada. Así que lo único que sé es que si es que Michelle Bachelet se vuelve a candidatear como candidata a presidenta, según ella dijo que no, lo mismo que dijo la primera vez, lo mismo que dijo la segunda vez cuando llegó desde los cielos como la alta comisionada, no, en ese tiempo era ONU Mujer, como la representante de ONU Mujeres, y llegó, todavía me acuerdo, en ese tiempo, en el 2013, llegó en un avión lleno de personas, parecía estrella de rock Michelle Bachelet. Si llegase a convertirse nuevamente en candidata presidencial, espero de verdad que la gente no vote por ella, porque de verdad ya el jueguito ya y hacer los tontos a los ciudadanos, a nosotros, los contribuyentes, ya pasó todo el límite. Así que le pongo un 1 a Michelle Bachelet, ni siquiera. Es importante que la gente no se lo olvide, si es el tema. Esperemos porque es súper rápido olvidarse este tipo de cosas. No, y lo otro ni siquiera es olvidarse de estas cosas, lo otro es ser indolentes. O sea, ya quizá ahora nos hacemos los lesos o la calificamos como nefasta y decimos que está totalmente mal el asunto, pero cuando están en campaña pareciera que a todos, incluso a las personas que están dentro de la oposición, se les olvidan estas cosas y las intentan ocupar solamente cuando estamos en contexto de campaña, cuando deberían estar haciéndolo de manera transversal durante todo el año. Y para las personas que están totalmente de acuerdo con la política que hace Michelle Bachelet, bueno, para qué vamos a hablar de temas de táctica y estrategia política, pero bueno, el llamado es a tener conciencia a lo que uno hace y después veamos cómo utilizamos el voto. Dale más, Cristóbal. Bueno, me pasas el 1 y el 7 porque tengo dos calificaciones. Ya, dale más. Bueno, aquí quiero citar un chiste de Ocaroe de que justamente aludí a nuestra expresidente Michelle Bachelet, que literalmente nunca sabe nada. Sí, nunca está al tanto de nada, pasa algo, alguna noticia importante, no sé, me limpio las manitos, súper simple decir no sé. Entonces le pongo un 7 a Bachelet,
Ay, perdón, lo puse al revés. Le pongo un 7 a Bachelet por demostrar de nuevo su ignorancia ante temas totalmente importantes como la corrupción política, que es financiarse desde empresas del extranjero. Y le pongo un 1 a la política chilena, o mejor dicho, a la constitución, de porque este tipo de casos prescribe por un año, que si no me equivoco, sí, lo había dicho Rodrigo, ¿cierto? Un año. O sea, no la podemos imputar. Lamentable para la legislación chilena esto. ¿La hizo Bachelet, po? Sí, la hizo. Absolutamente. La hizo ahora. Bachelet lo hizo otra vez. ¿Lo hizo? ¿Qué maestra? Aplausos. ¿Qué maestra? Aplauso para ella. La hizo. La hizo. No, sí, es impresionante. Que eso es lo que estábamos conversando. Es impresionante la forma en como ella personifica su imagen y cómo aborda estos temas, que en el fondo te da la sensación de que no hay nada grave. Porque como ella lo aborda de una forma tan tranquila, y como los medios no siguen insistiendo con el tema, entonces... Está buena la táctica, hombre. Bueno, será nomás. Ya, vamos a pasar entonces al siguiente tema del tribunal. En honor al tiempo, vamos rapidito. Y esto tiene que ver con José Massa, con nuestro querido científico aclamado rockstar. Hay algunos que le dicen que es el rockstar de la ciencia. La verdad que a mí me da vergüenza leer eso. Salió como el chileno favorito por una encuesta, según en Twitter o algo así. Y se estaba jactando eso. Según Twitter. Revientan a José Massa tras resentidas e ignorantes declaraciones sobre los trabajadores chilenos en Diario Español. ¿Qué fue lo que dijo José Massa? Aquí en Chile, la gente dueña del país no ha querido que el campesino piense, que el trabajador piense, que el obrero piense. Y ahí le ponen una foto detrás de Allende y la cuestión, y me lo imagino en un podio. ¿Cuándo va a ser candidato José Massa? Oye, dale nomás, Carlos. ¿Cuál es el colmo de un astrónomo? Creerse estrella. Tarantán. sí, me faltó el... Oye, es que lo que pasa es que el Massa es como el... Eso, ahí está, muy bien, muy bien. Massa es como el personaje perfecto, porque es como un poco el mismo aura de Pepe Mujica, así como un viejito, claro. Como que es científico y que quiere, que bondadoso, bonachón, que maneja un tema y que todavía cree que el Estado y habla como de los campesinos, un discurso súper sesentero, como de los campesinos, de los obreros, y uno se imagina un tipo ahí golpeando un martillo con un yunque y todas esas cosas. Pero la verdad es que yo creo que el señor José Massa debe preocuparse de su ámbito, sí. Porque cuando habla de otras cosas, la verdad es que no sé, yo creo que no acierta mucho y se entrampa, porque yo creo que es feo eso de decir que los poderosos no quieren, y son egoístas, malos, no quieren que los campesinos, el obrero, la clase proletaria, ¿sí?, se quiera educar y todo, porque es súper odioso. Es súper odioso. Es un discurso de ultraizquierda por lo general. Claro, o sea, hay dos grupos. Moderado. Hay dos grupos, los buenos y los malos. Los buenos son estos que siempre tienen la razón, obviamente. Los campesinos, los obreros, cosas, el gañán, el inquilino y cosas así. Cosas que ya están un poco pasadas de moda. La Unión Soviética lo dejó claro. Claro, claro, claro. La Unión Soviética lo hizo. Quizá habría que decirle que el muro cayó. Sí, quizás no. Hay que avisarle. Entonces, porque es un discurso como de odio, o sea, porque dividir entre buenos y malos, los que tienen la razón y los que no, no, yo creo que no aporta mucho, y él sí aporta en su tema, y lo ha hecho muy bien, y cuando habla de esas cosas, es bastante agradable, ya me gusta escucharlo y todo, pero cuando habla hasta de lo demás, y además con tirria hacia Kast, no sé qué le habrá hecho Kast, demuestra, no sé, inexperiencia, no sé. La nota. Un 2 nomás, po. Un 2 para José cuando habla de política, porque lo demás, la verdad es que es bastante bien. ¿Sabes lo difícil que es ser astrónomo? O sea, tienes que estudiar. Yo tengo un conocido que estudió o intentó estudiar astronomía, y son como 17 años estudiando para que ahora le pongas un 2 a José Massa. No, habló de política, fue hizo el alcance. Gabriel. Dale nomás, Gabriel. A ver, a mí me da un poquito de pena el tema, porque yo soy bien aficionado a la astronomía y siempre veo, por lo menos antes veía hartos videos de José Massa, y como que me inspiraba un poco a estudiar más todavía. Pero los dichos realmente son terribles. Y José Massa tendrá todo el derecho del mundo a pensar lo que él quiera y decir lo que él quiera.
pero que ha hecho cosas que realmente son graves. Ha dicho que los que votan por Cass son solamente los poderosos y son homofóbicos, según sus propias palabras. Dijo que un obrero, o bueno, una persona... No, dijo los faraones de los estúpidos, en el fondo. Le faltó el respeto a la gente. Sí, le faltó directamente el respeto. Dijo que aquellas personas que ganaran 400 lucas no tenían nada que hacer votando por Cass. Una persona que quiere, de hecho, bajar los impuestos y reducir la carga que tiene el Estado, sobre todo hasta, sobre todo los empresarios y las personas que trabajan honestamente y honradamente. Yo le pongo un 1 a José Massa, me duele un poco hacerlo, pero es necesario porque ese tipo de discurso evidentemente se tienen que permitir porque estamos en democracia y nosotros creemos la libertad individual de las personas, pero es feo, por lo menos. Dele nomás, Cristóbal. Bueno, de Massa tengo, bueno, primero que todo voy a partir por lo bueno. Encuentro que como científico un 7, como científico Massa totalmente un 7, muy bueno. He escuchado muchas entrevistas que le han hecho, el tipo demuestra una sabiduría enorme, pero lo que sí lamento es que utilice esta instancia para demostrar que recurre a falacias de ad baculum, falacias de autoridad, que por ser ahora premiado por la ciencia nacional, se vea en todo el derecho a llegar y criticar todo, pero no solamente criticar, porque en criticar no hay ningún problema, el tema es atacar. Y aquí fue cuando hizo la declaración de que las personas que votan por Cast prácticamente son unos ignorantes. Y eso es típico discurso de ultra izquierda. El tema de no, es que si ganas sueldo mínimo votas por alguien de derecha es porque eres un ignorante. Pero sí, por ejemplo, concuerdo con críticas con él de que ciertos parlamentarios llegan al poder y en vez de gestionar y hacer su pega, realmente empiezan a pensar ya en la reelección. Y esos son casos que ya hemos visto generaciones por generaciones. Entonces, muy equivocado con respecto a su espectro político no está. Pero sí yo encuentro que hace abuso de su posición en la cual está científicamente. Y aquí ahora en los comentarios de los chilenos sobre él. Bueno, a todo esto, en la radio cooperativa admitió que no se iba a candidatear ni nada, pero se jactó de que si quisiera saldría electo al tiro. Por aquí tengo las cifras, porque tendría más de 2.000 votos. Yo vi 5.000, dijo, parece. Sí, 2.000 por acá, por La Serena, por aquí, por allá. Pero bueno, yo se ve el humo en la cabeza. Sí, yo también vi la respuesta de Casti, fue súper respetuoso. Le dijo, mira, yo no tengo ningún problema con que me critiques a mí, con que critiques lo que pienso, pero por favor, pídele disculpas a la gente que le faltaste el respeto. Y eso fue, y por eso te uno para Massa, porque realmente sí, abusar de tu posición para no solamente criticar, ofender a las personas es bastante feo. Así es. Tú dale al último para que después yo cierre el programa. A mí me encantan los científicos, de hecho, es uno de mis sueños convertirme en científico algún día, pero para eso hay que pasar por la academia. Seguro. y evidentemente yo soy absolutamente nadie en el mundo de la academia, pero ¿saben qué? Creo que se le puede hablar a un científico sobre un poquito sobre sentido común, porque los científicos siempre están un poquito más arriba que uno intelectualmente, y a veces se les pasa algunas cosas a algunas personas, en especial cuando tienen conflictos personales con su ego. Así que en ese sentido voy a hacer valer mi tribuna de persona común y corriente que usa el sentido común y la lógica como para poder vivir y hacer política a todo esto. Y me encantaría decirle al señor José Massa que, ¿sabe qué? A buena hora que hay poderosos. De verdad, no, en serio, de verdad. A buena hora que hay poderosos, que hay personas que han logrado salir desde abajo y constituir empresas gigantes a nivel mundial y sobre todo en nuestro país. De verdad que a buena hora que hay poderosos, porque si no existieran poderosos en todos, entonces todos seríamos igualmente pobres. Y a mí la verdad que no me gusta mucho eso. ¿Sabe qué, don José Massa? ¿Sabe a dónde yo creo que debería usted tirar los dardos? Así como que se le doy la La dirección o el consejo, o incluso usted me puede pagar como asesor si quiere. Yo voy a aceptar su dinero a la cuenta RUT, no hay ningún problema. Yo creo que usted debería tirarle sus dardos al Estado. Creo que debería tirarle sus dardos al Estado, y no solamente al Estado, sino que también al Poder Judicial. Porque ojalá este país generara las condiciones objetivas para que todos podamos ser poderosos algún día si nos esforzamos en nuestras tareas. Y ojalá que algún día
a todos esos empresarios que se atreven a pervertir el mercado y generar anomalías, como lo que pasó, por ejemplo, con la colusión de los pollos, se les dieran sanciones peores que las que se les dio en el caso del tema de la colusión de los pollos, que solamente clases de ética. Pero que existan poderosos, a buena hora que existan poderosos. El tema aquí es el Estado ineficiente y la justicia ineficiente en nuestro país. Don José Massa. Así que le voy a poner un uno nomás, porque también, y me voy a colgar de lo que han dicho ustedes, me carga, pero me carga que la gente venga y le diga a la gente que es tonta. En serio, no lo aguanto. Y menos de un político, y menos lo esperaría de un científico. Dale nomás. Bueno, yo no voy a tirarle ninguna flor a José Massa, porque lo que estamos hablando en el tribunal es específicamente sus declaraciones que están fuera del ámbito científico. Entonces, don José Massa se cree el oráculo actual ahora de la opinión, de la opinología chilena. Ni los panelistas de farándula se habían atrevido a tanto. Creo que sí hay que juzgarlo de forma negativa, porque en el fondo una persona que está hablando no está en su campo, digamos, teórico, está siendo un ciudadano común y corriente nomás. Entonces nosotros tenemos que juzgarlo como un ciudadano común y corriente. Nos estamos juzgándolo por su rol en la ciencia. Como dijeron todos ustedes acá, lo aplaudieron, está bien, nadie niega sus capacidades en ese sentido, pero cuando traspasa ese límite, esa esfera, está metiéndose en otra esfera comunicacional que en el fondo tiene que quedar sujeto a crítica. Y la crítica que está haciendo José Massa, digamos que la frase del diario El País que causó polémica, que dice que en Chile la gente dueña del país no ha querido que el campesino piense, es una crítica, yo creo, que apunta a la ignorancia de José Massa en este tema. Yo creo que nunca se ha leído el estudio del profesor Claudio Zapelli, el estudio más profundo sobre desigualdad que se ha hecho en Chile, que ha dicho que la desigualdad en Chile de los últimos 150 años se ha mantenido, digamos, de alguna manera, pero la desigualdad intergeneracional, que justamente a lo que apunta José Massa, que la relación de mis padres, mis abuelos, ha disminuido drásticamente. Entonces, En la realidad, el discurso de José Massa no tiene ninguna asidera, es un discurso falso. Y hay que catalogarlo por eso, por ser una persona que ataca también a las personas que piensan distinto a él, sí. Los trata de ignorantes, de estúpidos. Y además, él es la persona, en el fondo, si nosotros hablamos con datos objetivos en mano, que está siendo un ignorante. Y no lo voy a tratar de estúpido como lo hace él, o como... Bueno, estúpido fue el apelativo que utilizó. Sí, le dijo a todos. Pero en el fondo, si nosotros aterrizamos el mensaje que está diciendo Massa, sus palabras son de una persona ignorante en ese aspecto en particular. Así que yo le pongo un uno al nuevo oráculo de los medios chilenos. Y amenazó con irse a España si salía. Váyase nomás. Váyase. Lo voy a invitar a una rifa para posiblemente una completada. El próximo año viaje por allá. Si quiere, lo invito a una corrida de toro. Me gustaría. Me carga la tauromaquia, pero me gustaría que corneen a Massa ahí. Chuta. Yo no me reí con eso. No le deseo el mal a nadie, ni tampoco la muerte. Muy bien, así que muchas gracias por sus opiniones, amigos y amigas, por estar el día de hoy aquí con ustedes, con nosotros, con todos. Nos vemos el próximo martes a las 11 a través de Radio Zona X. Así que eso, muchas gracias, hasta luego.